días a todos, a todas. Hoy es domingo. Este fin de semana ha sido un fin de semana sin clase desde el viernes, un fin de semana largo, le llamamos nosotros. Y no se pueden imaginar qué rica está la temperatura aquí hoy. Fresquito amaneció. Déjala, mami, déjala. Déjala, Isabela, te vas a caer en el agua. Está todo así nubladito. Y amaneció tan fresquito. Ay, qué rico, porque aquí hoy les había dicho anteriormente que va a entrar un frente frío hoy, es domingo. Y amaneció así, pero me parece que es más tarde que va a bajar más la temperatura, que va a entrar el frente frío. Ay, pero qué bien se siente. Nosotros ayer nos metimos en la piscina, estuvimos en la piscina, ayer salimos. No, nada más fui al correo. Que tenía. Déjala, mami, Isabela, déjala. Nada más fui al correo ayer. Y Gigi, ¿qué estás haciendo? Y entonces ahora, cuando Isabela salió, dice, ay, qué fresquito está, mami, está frío. No está mi jacket. No está frío, pero está fresco, 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 rico, rico. Entonces, ahora queremos ir a coger un desayuno a McDonald's. Isabela quiere desayunar de ahí. Y vamos a ir rápido ahora porque ahorita cierra el desayuno. Vaya, no cierra el restaurante, sino el desayuno. Mira, aquí. Uy, bueno, yo no soy, no soy. No, no soy. Mira, tiene pelitos aquí también. A ver. Ay, sí, qué cómico. El muñequito, aquí, el muñequito. A ver. Y ahí. Ah, lo mismo. Pero está mojado, un muñeco que ella metió ayer en la piscina. Entonces vamos, Isabela. Vamos, mami. Ayer mi esposo recogió un poco el patio aquí afuera, que se acumulan muchas hojas porque tenemos muchas plantas. Y mira, recogió todo, está todo el agujerío que había. ¿Ves? Lo dejó limpiecito así, las hojas, lo recogió todo eso aquí, lo queremos. Mira que como limpió para allá también, Isabela, mira. El pasillo lo limpió y rellenó eso ahí con esa. Ahí tenemos un clase racimo de plátano. Uy, mami, sorry. Este es el desayuno, estaba muy bueno. Aquí le dejo las fotitos para que la vean. Hola, de regreso por aquí. Mira, me tengo que hacer un café. A ver. Me tengo que hacer un café para despertarme porque tengo un sueño, me ha caído un sueño. Estaba aquí con los niños, estábamos riéndonos un poco y tirándonos fotos y riéndonos uno de los otros. Entonces les quería enseñar que mira, cogimos esto. Funnel cake. Ajá. Para los que lo conocen y para los que no. ¿Qué tiene la cámara ahí? Mira. No sé por qué se paró la cámara. Mira, esto lo cogimos Isabela y yo. Ya lo abrí ahora, pero se los quería enseñar. Es para hacer esto que está aquí. Funnel cake se llama. Lo hacen cuando hay feria. Que aquí la feria. Feria se llama. La fair. Cuando viene la feria en enero, que vienen para los que no lo conocen, es cuando es el parque, lo llenan con muchos aparatos a montar. Mira, cuando tú ves algo aquí en el aire, ¿qué va a hacer? Va a parar. ¿Y por qué está haciendo eso? No. Algo que me cambió Fabián ahí. Porque Fabián me estuvo andando en la cámara y me cambió unas cosas en la... Sí. Parece que le cambió algo ahí. Cuando saque me avisa para ver lo que hay. Entonces, bueno. Ya esta, viene la jarrita así, mira que es chula.
Lo compré por la jarrita porque esta receta de funnel cake yo la tengo, yo la preparo aquí, que a los niños les encanta, a mí me gusta también. Mira, mira, when it shows that, it's gonna stop. Ah, sí, a When it shows ver. that. Isabela lo va a No, yo, mezclar. yo. Okay. ¿Todo? Sí, todo, todo. Vamos a hacerlo todo. Después, cuando yo quiera, me preparo más. ¡Ay! ¡Uy! Ya, ahora échale el agua. Échale el agua. ¿Todo? Sí, todo. Ahora aguanta el bol para mezclarlo. Aguanta el bol. Now, can there be chunks? Yeah. Lo echamos aquí. Oh. Mira, este es el embudo que yo usaba para hacerlo, ¿ves? El embudito este, pero me da mucho trabajo porque tenía que aguantarlo así por aquí. Okay, está caliente. Guys. Ya estamos calentando. This is my pan. Ya estamos calentando el aceite. That's the apple. This is my pan. ¿Esa es tuya? Yes. Apple pan. Y la parte atrás. Bueno, estamos calentando el aceite ahora. Todavía no está, no puede ser. Bueno, ahora Why lo, are you ya está caliente. A ver, espérate, a ver si está caliente. No, todavía no me lo va a echar mal, que después lo tengo que editar. Ay, espérate, Mom, you have to edit every single video, niña. You have to edit every single video. You have to edit every single video. No matter what. No, pero. Mira. Me haces así. Ahí está saliendo. Vamos a hacer, ese es uno. And then I'm gonna do the other one, guys. What a sham. And guys, and then I'm gonna do the other one. Thanks. The other one. Se quema. Se quema. Coge esto. Lo coge. Y lo vira. Este va para allá. Con un pedazo de lana. Voy a hacer el papel. Bien. Vale, no te vuelvo a echar el azúcar. Mira qué rápido está. Hay que buscar la azúcar, Isabel. La azuquita en polvo, ¿verdad? No hay azúcar. Sí, como no. No, no. ¿Tú te la comiste? No. Oye, así es. Yo creo que no hay. Es allá arriba. No, no, no. Hay que ponerlo en la lista. ¿Queda poquito o no queda nada? Queda un poquito. Esto lo elimina. No lo puedo tratar. Qué rico. Y yo lo voy a hacer, ¿no? A ver, hazlo desde aquí. Y yo do esto, mami. A ver. No, ya si no hay azúcar, no sé qué le echaremos. Almíbar. No, ¿Puedo just do a circle? Sí. Poco a poco, no tan rápido. No sé, aquí no hay nada, es que esta azúcar no se come así. No, pero. Y en el medio. Ya, a ver que vas a pegar las jarritas ahí. Vamos a la cambiar. A ver, mami, esto se lo tengo que hacer yo porque te cuesta más.
that look so weird? Todavía está como blanco. Mira, así quedan. Le echas un poquito de azúcar esa en polvo, pero no tenemos más. Entonces le echamos de la otra azúcar normal que usamos aquí en la cocina. Muy rico. Y ya, es riquísimo. Ya. Vamos a ver cómo Solange se lo come. No. Hola, de regreso por aquí. Ya es de noche, ya son las... ya son las 8:30 de la noche. Isabela todavía está, ahorita empezamos a hacer tarea y está ahí arriba con su hermana que la está ayudando. Yo la estaba ayudando primero y ahora la está ayudando ella porque tiene mucha tarea, y menos mal que Solange, que la hija mayor mía, me está ayudando. Y entonces yo aproveché y fui y me bañé, y les quería enseñar que ya los voy a guardar en el frío para que no se maduren todos al mismo tiempo. Miren cuántos aguacates de aquí del patio de nosotros, no sé si se ven bien ahí. Miren eso, qué grande. Miren este. De las matas aquí de nosotros. Y entonces, lo voy a poner ahí. Pues les estaba diciendo eso, que ahora me voy a poner a editar un video. Son las 8:30. Me gusta que entre semana Isabela ya a las 10 esté acostada ya. Y ella se demora un poquito haciendo dormirse. Pero entre 9:30 y 10 no, está acostada. Y entonces ahí nos ponemos a ver un video o algo hasta que se queda dormida. Porque mañana es clase. Ya mañana es clase. Este fin de semana les dije que era largo y lo aprovechamos bastante. Que fuimos al cine. ¿Qué hicimos? Fuimos al cine, nos bañamos en la piscina, aquí en la casa. Y su papá estaba aquí también. Así que la pasamos bien. Ya su papá hoy está trabajando. Otra vez. Entonces, ahora voy a editar un rato un video. Voy a editar y si puedo lo subo hoy. Que estoy atrasada con ese video. Estoy atrasada, tenía que haberlo subido hace un día, creo que tengo atraso. Y a sacar una ropa que puse a lavar del hijo mío. Que él la iba a sacar, no sé si la habrá sacado. Voy a mirar ahora si la sacó la ropa de cama. Para ayudarle a tender la cama. Y entonces... ya, eso es lo que voy a hacer. Así que los veo en otro ratico para decirle buenas noches a todos. Y bueno, hoy no les he dicho, pero espero que estén pasando un buen día, lleno de bendiciones y de buenas cosas. Y que si no, como pasa algunas veces, que no todo sale como uno quiere, ¿verdad? Hay que tener fe que las cosas van a mejorar y que las cosas van a estar bien.